inferior derecha de este mapa, esta jugadora canadiense, ella es Sasha Scarlett Hosting. Parece que ahora te me adelantaste un poquito. Voy en el 13, 14, 15, okay. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Todo bien? 23. 24. 24. Ok, perfecto. Ahora sí, parte superior izquierda en color rojo, señores. Como Terran, ya lo vimos ganar un juego, una serie, perdón, y ahora va por la de ganadores. Quiere clasificar como primer lugar también. Él es Spect, señores. ¿De qué país es este? Él es de Taiwán. Taiwán es Taiwán. Taiwán, mira. Ahí está el buen Spec. Bueno. Ya en tu caso, tanto en celular como en PC. ¿Hoy ha pasado algo malo? Bueno, espero. Digo, si le sucede, denle refresh y me dicen si sigue pasando. Porque ya va mucha gente que me dice eso. Pero díganme, si hoy les ha pasado algo así. Con el stream, pues avísenme, pues, para corregirlo, chicos. Vamos entonces ya con el juego. 1:33 en esta partida. Y estamos en Port Alexander, en donde apenas, pues, los openings, ya saben, el clásico de clásicos. Ahora sí, Terran contra Zerg en esto que es StarCraft 2. Viene el SCV a hacer el scout. Scarlett, que fue por su expansión regular. Y viene también una para Spec. Nada de sorpresas hasta el momento. De ninguno de los... De los dos, perdón. Sí, se ve que todo va estándar. Tal vez saque a los 6 Hellions por parte de Spect y trate de meterlos, de hacer un poquito de daño o de controlar y mantener en casquete corto ese creep. Ahí viene para tomar la tercera, justamente lo ve el BCE. Confirma que ya estaba la natural, así que confirma también el tiempo de la pull. Por lo tanto, se va al slot de la tercera para evitar la proliferación del Zerg y evitar que la construya con ese patrol. Y en caso de que se avecine una construcción temprana, poderle construir una estructura ahí y que tenga que construir en el otro lado, donde es más vulnerable a los tanques. Bueno, ahí tenemos entonces al Reaper buscando si hay algo raro, ¿no? Ahí se da cuenta de que son Zerlings sin velocidad. Vamos a pegarles un poquito, a bajarles algo el HP. Y fuera de eso no hay nada extra pasando, chicos. Simplemente los dos jugadores están yendo lo más seguro posible, lo más estándar posible. Viene la velocidad de los Zernings y también esa tercera que ya va a caer dentro de poco. A ver si logra llevarse. No, ya no se va a llevar el trabajador. Sí, no, con el acompañamiento de la reina. Pero pues bueno, al menos la atrasó bastante la base, la tercera. En vez de tomarla al 2.40, la tuvo que tomar hasta el 3.10. Y era, pues, ya sacando un poquito de juego a su rival. Y la build que tenía pensada, pues, ya va a solucionar diferente. Vikingo. Puede ser que sea mech. Estaría bueno. El ver un mech directo, luego lo hemos visto, en Europa lo vimos bastante. O sea, lo vimos el opening de Hellion regular. De ahí, transición a veces a Harrass con Banshee, a veces Libertador. Y luego se fue full fábricas. O sea, sí lo llegamos a ver. Ojalá que y ahí está la velocidad para los overlords, sí, los de Scarlett. Y de a dos overlords, por si le matan uno de manera instantánea. Ahí está ya el vikingo. Y viene una Liberator por detrás, como follow-up. Y viene otro segundo overlord para tratar de scoutear la zona negra. No, mira, lo regresó. Y dijo, no, a lo mejor no. ¿Ya para qué? Ya no. Ya se lo llevó, no quiere perder dos. Escautea básicamente todo. Faltó un pedacito en la base, pero se dio cuenta de que no había edificios extra. Ahí viene un tercer command center para Spect ahora. Y un solo Reaper, dos Hellions, no me gusta tanto. Necesito ver más Hellions, como unos seis por lo menos. Sí, está tratando nada más de mantener el casquete corto ahí, los tumores de creep. Pero mira, lo que viene son marinos con steampack. Va a jugar juego biológico, vamos a ver qué tanto lo desarrolla, porque ya también viene la tercera en camino para el jugador Terran. Doble barraca, ahí la fábrica haciendo lo que es el reactor para hacer el switch posteriormente, y este vikingo pues tratando de ir de cacería de brujas, buscando un poquito ahí de overlords.
Bueno. Ahí viene. Sí, viene el Libertador. A ver si se posiciona bien fuera del rango de esta... instantáneamente, Scarlett. Detectando el Libertador, cambiando de lugar la espora. Rapidísimo, no le va a dar tiempo que haga ningún daño. Digo, ya si se va a morir, le hubiera dejado que se llevara uno o dos obreros, aunque sea. No hizo nada. Sí, no le calculó el tiempo de daño y tuvo que perder la unidad. Y pues bueno, mientras tanto, este vikingo ahí patrullando, nada más para que no salgan los overlords de ese lado. Y tratando de comprar ahí un poquito de tiempo, de que el Zerg no salga de su base. Ya viene el Belines, ya está terminado. Y mientras tanto, el Steampack también ya está en desarrollo. No veo tanques por parte del señor Espect. Entonces puede ser que sea como una especie de 16 Marine Drop. Uh-huh. Nada más. Y cuarta base ya para Scarlet. Bueno, pues la cosa que se empieza a complicar de a poco para Spec. Vean la cantidad de creep que tiene conectando sus bases y esparciendo creep por el mapa. Scarlet, de hecho, es uno de los jugadores más reconocidos por su expansión de creep. Sí, tiene un dominio casi absoluto. Mira nada más ahí ese minuto 6.5 y ya casi va a la mitad del mapa. Y pues bueno, mientras tanto ya viene aquí este pequeño drop, los 16 marinos, bueno, son 15 marinos sumados. Puede ser que hasta los convierta en Hellbats. También se ha visto eso, de que esperan el Steampack y va un push bastante importante de Hellbats con marinos. Y bueno, justamente ahí empieza a focusearle a la reina. Señoras y señores, avanza y empieza a limpiarle el creep. No quiere que se siga extendiendo esta masa asquerosa. No, necesita limpiar. Ve hasta dónde ya estaba. O sea, donde sea que pelee ahorita Spec, ahí en esa parte está dentro de creep y eso es peligroso para él como Terran. Unos cuantos Banelings tratando de posicionarse pre-batalla. Por si acaso se necesita rodear a los Marines. Va a quitar este otro pedazo de tumores de talo que hay ahí para la expansión de Creep. Y subiendo a los Marines como aspiradora. No hay ningún problema. No perdió ninguno. Y creo que perdió uno, de hecho. Pero eso es todo. Limpió un poco. No es que Scarlet no pueda... ¿Qué le pasó a ese vikingo? ¿Se atoró ahí? No es que Scarlet no pueda... ¿Se atoró? No, se atoró la unidad. Sí. Está escondido, nada más, ¿no? Uh-huh. Bueno. Digo, no es que Scarlet no pueda reponer los tumores que ya perdió. Pero esto siempre es bueno porque van a hacerle otra vez volver a hacer una acción que ya había tomado. Y siempre estar verificando que haya creep ahí. Porque si no, se queda sin eso, se queda sin visión, se queda sin un lugar bueno para pelear. Y limpiando bastantes tumores. Y justamente otra vez utiliza ese drop. Pero ya están las mutas en el camino. Ya están las mutas en este mapa, señoras y señores. Y espectacular. Pues bueno, tiene que retirar este drop, ya no va a poder continuar, ya no va a poder ser efectivo. Vienen todas las unidades para tratar de salvar a sus 16 marinos y Scarlet decide retirar a sus tropas. Ahora sí puede continuar con el avance por parte de Espec, pero aún así hay mucho... Oh, Dios mío. Hay mucho, mucho creep y de hecho había hasta un Changeling ahí en las filas de Espec. Que se fue de mutas Scarlet, de ahí andaban patrullando la zona. Y muta Link, siempre efectiva la composición contra lo que trae Spec. Ahora no hay un counter que digamos para las mutas. Si los Zerlings, si los Banelings, logran llegar a contactar con los Marines, las mutas se van a encargar de los tanques. Aquí haciendo un poquito de separación de sus unidades por parte de Spec. No quiere que los Zerlings lo tengan fácil. Y justamente empieza el avance aquí del señor Terran. Justamente haciendo split. Ahí viene también, ahí está con el Steampack. Las conexiones que también son maravillosas por parte de Scarlet. Y terminan rodeándole casi todo el ejército. Pero también perdió muchísimos de los Zerlings por parte de Scarlet. Todavía sobreviven marinos. Hay un par de Hellbats ahí haciendo el tanqueo. Y muchos de los Zerlings están cayendo de una manera súper fácil, instantánea. Tiene que focusear las mutas. Son demasiadas. Se le va a salir de control si es que no las mata. Y aquí empieza a hacer presión en esta cuarta base de Scarlet, quien se lleva uno de los tanques. Se lo puede llevar, te lo puedes llevar Scarlet, y lo termina haciendo. Pierde algunas mutas, pero no las suficientes. Todavía tiene con qué para poder parar este push. Que muy bueno el manejo también por parte de Spec. Muy bueno. Creí que le había limpiado el primer push, pero resulta que no, que Spec seguía ahí y tuvo que usar una segunda ronda de Zerling Muta para poder limpiar por completo así el push. Son
4 bases las que tiene Spect contra 5 que tiene Scarlet, como debería de ser. Ahora, de nuevo, la cobertura de creep que tiene Scarlet es magnífica. A 3 tienes toda la razón. Spect está a 3 bases. Ahí viene la cuarta apenas. Entonces retrasó un poquito para ganar en tecnología. Ahí vienen dos Thors también en camino para poder lidiar con las mutas. Aquí las mutas que se vienen acercando. Pero mira, lo esperaba, lo esperaba. Le decía, ya sabía que venías por acá, muchacha. Sí, sí, ya estaba esperándolo por ahí. Los Marines a defender de manera apropiada. Y ya vienen los Thors, que es una unidad que también le pone. Este Thor, como ayer les comentaba, sí, tiene dos funciones. Una, encargarse de las unidades aéreas como son los Mutaliscos. Dos, tanquearle a los Marines el daño de los Banelings. Porque si te estrellas con el Thor, necesitas muchos Banelings para matar a ese Thor. Y aparte, bueno, pues ya no existen Banelings para matar Marines. Pobre reina, ¿eh? O sea, dice, no firmé el para Thor esto. Come Banelings el Thor. Exactamente, Bale. exactamente, para eso sirve. Aparte con el rango extra que le dieron ahí, está en mejor posición, poquito mejor posición. Las mutas andan sobrevolando la tercera base de Spectre, ¿eh? Y creo que no hay nada ahí ahora. Por eso va de regreso. Regresa todo. Y dejó los dos tanques ahí posicionados nada más. Aquí, oh Dios mío, le termina destruyendo inmediatamente esa torreta que no sirven ya de nada. Y hay unos cuantos marinos, 4 marinos valientes enfrentándose con ese gran número de mutaliscos. Pero señoras y señores, esto le está costando, está pagándolo caro por parte de Spectre. Por estar de agresivo, le dice aquí Scarlet. No le está dando tregua. Esas mutas le compran muchísimo tiempo y le terminan rompiendo el juego. Al señor Spectre lo estaba llevando también, sí. Tan bonito. Y ahí el 3-3 puede ser cancelado incluso con esas mutas. Y viene muchísimo Selling, muchísimo Bailing para la cuarta base. Se le está complicando. Scarlet ya al 200-200, papá. Sí, sí, señor. Y ahí viene, ¿ves esa mancha azul que está patrullando ahí en el minimapa? Alguna de las bases que quiere tirar donde Spec no esté esperándolo. Y es difícil, la verdad, para Spec. Porque la movilidad que tienen las mutas es muy buena. Es muy grande. Y aparte el control de Scarlet es fabuloso. Entonces ya era 200-200. Perdiendo unas cuantas mutas. Y por eso se cae la población un poquito a 182. Pero no, Spec ya... Digo, salió de control con el ataque que le hizo Scarlet. Sí, trabajadores 50 contra 84. Y mira, aquí era una emboscada, señoras y señores. Y vienen todos los Zellings, todos los Bailings se la avientan. Como el Borra le empieza a caer, le empieza a focusear la cuarta base. Están explotando detonaciones por todos lados. No alcanza a cerrar por parte de este jugador terráneo. Pero llegó un gran número de Marines, casi equivalente al número de Zellings. Sí, wow, cuánto Marine tiene ahí, como bien lo mencionas. Adiós, tanquecitos que estaban ahí posicionados. Que pues bueno, no van a disparar al aire contra los mutaliscos. Cuidado, porque aquí están todos los Banelings y no había tanques por ahí. Estaban bajando los Marines solitos. Scarlet que decide no pelear. Dice, vámonos de aquí. No es buena idea pelear ahora. Los Banelings rodando ya con esa actualización de gancho centrífugo que los pone a rodar. Y ahora sí se le puede poner complicado a los tanques. Apenas en Siege Mode explotando y haciendo la del sándwich, señores. Haciendo las pinzas Scarlet por atrás y por adelante. Le dice Spec por todos lados. ¡Wow! Y Spec aguantó. Sobrevivió. ¿Cómo lo haces? Spec está poniendo en jaque a la reina de las cuchillas. Aquí le está mostrando. Le dice jaque al pastor, mami. Y mira nada más cómo se le está llevando. Esta base también termina por caer. Termina también rescatando a todos los zánganos de esta base. Y deben de llegar los refuerzos inmediatos porque ya están saliendo los ultraliscos, los gigiliscos. Ya están en el mapa. Pero todavía no está la coraza quintiñosa, al parecer. Sí, todavía le falta, pero a ver estos ultraliscos que también se desempeñan después de este último parche también, en donde recibieron un poquito de buff en lo que es la velocidad. Spec aguanta, señores. Vean los Thors. Después de esas explosiones no tienen vida. Hay uno que tiene, será uno de HP o algo así. Se está literal desarmando ahí. Necesita que lo reparen los BCs. Wow, pero fue increíble. La verdad yo pensé que ahí moría todo el ejército. Uy, le agarra a los Thors, le agarra el tanque. Y pues ya, llegó como un rayo. Y solamente impacta, pega, golpea y desaparece. La cuarta base, recuerden que fue destruida por parte de Scarlet. Y ahorita está teniendo que volver a colocarla. Y son otros 400 de mineral. Y Spectre está al límite de minerales. Scarlet ya tiene un banco bastante considerable. Sí, Scarlet que está... tranquila, digo, volvió a remaxear rapidísimo, se los encuentra, viene la jugada de la aspiradora con las medivacs, hay que salir de ahí, Marines, rápido, hay corruptors arriba, así que lo puede poner todavía en una posición peor, los tanques que se van, los ultraliscos que atraviesan, oh, todo, mira cómo, oh, por Dios.
en la línea de minerales. GG's.